Vicegobernador Peter Candioti Camasca solicita el aumento de la reparación civil de 5.000 soles a 14.000 soles y la pena emitida de 1 año 8 meses sea ampliada a 3 años 9 meses, 325 días y 12 horas por los presuntos delitos de difamación agravada e injuria en contra del gobernador Ángel Unchupaico. No, la idea es que lo único que yo estoy solicitando es que ya no se dilate más este proceso, porque ya tiene más de 2 años y lo único que han hecho, pues, es dilatar el proceso y darle preferencia, pues, al señor Ángel Unchupaico, que sabemos que tiene mucha preferencia por parte del Poder Judicial, pues. Y obviamente mi intención es saber que se han cambiado los magistrados. Mi confianza está ahora en estos nuevos magistrados para que se exhorte la justicia como debe ser. Durante la audiencia que se desarrolló hoy del caso de la querella del vicegobernador, el alegato de la defensa de la parte demandada en ausencia del acusado fue que se debería querellar a la autora de la nota periodística que difundió la amenaza de muerte como único argumento. El alegato a favor del gobernador regional se ha dejado claro de que la sentencia en primera instancia no tiene lógica, las pruebas que siguen utilizadas no corresponden a la autoría del patrocinado. A pesar de que tal afirmación el acusado, en este caso el gobernador regional, lo haría durante una sesión de Consejo Regional en presencia de varios medios de comunicación, como lo refiere Candioti. Unchupaico mismo indica que mi persona, Peter Candioti, es la persona que quiere atentar contra su vida. No es que lo dice un medio de comunicación, él mismo lo dice en la sesión de manera extraordinaria. Y es lo que hace la réplica el consejero de Jauja, el consejero de Junín, que se sienten de una manera abrumadora, como se dice, porque les molesta el mal accionar que supuestamente tuvo mi persona, porque eso fue lo que mencionó el señor Ángel Unchupaico. Aun cuando en abril del 2017 el juez del segundo juzgado penal Marco Antonio Anco Paredes admitió las pruebas presentadas en la querella contra el gobernador por difamación y en mayo del mismo año lo sentenciaron a 1 año 8 meses con pena suspendida por injuria en agravio de Candioti. En este proceso se ha cambiado a los magistrados debido a una queja del anterior abogado del vicegobernador, porque habrían beneficiado al gobernador regional en este proceso. Es que el día martes 30, a horas ya mencionadas, se pueda dar la justicia a favor de mi persona. Yo como el perjudicado, obviamente requiero eso, ¿no? Y necesito confiar nuevamente en el Poder Judicial, como todos los ciudadanos hoy en día han perdido la confianza. Sin embargo, este 30 de octubre se dictará la sentencia de este caso que espera resulte a su favor y así volver a confiar en la justicia, manifestó. La sentencia sale a mi favor, yo creo que vuelvo a confiar nuevamente en el Poder Judicial, porque anteriormente mi proceso ha sido dilatado, ha sido llevado a la ciudad de Lima, ha estado durmiendo ahí prácticamente algo de casi un año dilatando el tiempo por un tema de competencia nada más, imagínate. Por eso aquí yo les exhorté el día de hoy a los magistrados que el día de hoy sí o sí, el martes 30 a las 3:30 de la tarde, le pido que se me dé la justicia como tiene que ser.